Y amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo al Rojo, más rojo que nunca. Y con nosotros se nos une a esta tertulia don Adolfo Albistu. Buenas noches, don Adolfo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Jesús Ángel, muchas gracias. Y además le veo con la mejor solución que hay para el dolor de la artrosis en las manos. Algo único que solo tenemos aquí en España, en exclusiva. En exclusiva, es decir, es una patente totalmente española que ha salido en enero, pues digamos, a la luz, y que va a ayudar a muchas personas con artrosis de manos para que mejoren su vida. Pues luego hablaremos con don Adolfo Albistu, amigos, para que nos explique precisamente a todos aquellos que tienen esa artrosis en las manos, pues lógicamente tenemos la solución definitiva. Pero atención, que vamos a seguir hablando. Atención a esta noticia que dice: Villarejo asegura que estará encantado de explicar sus notas sobre la familia política de Pedro Sánchez. Señora doña María Montero, ¿qué tiene Villarejo de la familia política de Pedro Sánchez que tanto temor está creando en Moncloa? ¿Qué tiene? Pues una de las cosas que me preguntaba estos días antes de saber este titular, bueno, a lo mejor la pregunta sería: ¿qué es lo que no tiene Villarejo de la familia política, ¿no?, del presidente? Pues claro, en la época, por ejemplo, de las saunas, ¿no?, en Madrid, del padre Begoña Gómez, Villarejo y otros policías de su entorno iban allí, y ahí había grabaciones, iba gente conocida. O sea, desde esa época hasta la actualidad, Villarejo puede tener la Wikipedia, por lo menos, ¿no?, de la familia. Villarejo se Sánchez ha dicho que se reunió con la policía patriótica, ¿no? El propio Sánchez. Parece ser. Yo Villarejo creo que es un hombre que sabe mucho más de lo que dice, y lo que más me preocupa lo que dice Villarejo es que le dé un soporte documental. Grabaciones tendrá muchas y viste saber lo que puede tener en relación a este caso, pero sinceramente cuando he visto el titular yo he pensado: ya estaba tardando Villarejo en decir algo sobre la familia del presidente. ¿Y qué podría...? O sea, lógicamente Villarejo sabe mucho de la familia del presidente. Hay noticias que hablan que se hacían encerronas presuntamente en esos prostíbulos. Claro, si Villarejo tiene esa información, también tendrá información de lo que hacía Begoña Gómez, qué labores hacía Begoña Gómez en ese prostíbulo. Según el señor Negre, era la contable. Pues vamos a ver si eso es cierto, ¿no? Se le dice Javier Negre, no, sus fuentes tendrá. No, en una entrevista donde salía una meretriz, donde decía que ella trabajaba de contable, que le pasaban un sobre por debajo de la puerta y ella recogía. Eso es lo que se vio en el vídeo. Pues se lo ha dicho. Mira, de hecho te cuento que no solamente esta mujer, ¿no?, las trabajadoras sexuales, que con alguna he tenido contacto, el caso mediador, te digo que la conclusión a la que llevo es que si alguna vez ellas cuentan lo que saben, tenemos que cerrar España y volver a abrirla, porque es que el 99,9% de los hombres, o 95, voy a dejar un 5%, ha ido a cualquier, bueno, cualquier casa, cualquier sauna. Es que eso da igual. El tema es luego lo que ha pasado, las grabaciones y todo lo que conlleva. Pero fíjate, además, ¿no?, en este caso Susana Pastor fue a ayudar, ¿no?, a trabajadoras sexuales a Canarias cuando estalló el caso mediador, porque algunas tenían miedo de ser acosadas, perseguidas, etcétera, ¿eh? Porque claro, ellas acceden a políticos, a jueces, a fiscales, a empresarios, en fin, allí va... Tienen que tener miedo. Por ejemplo, Manos Limpias ha denunciado que ha intentado contratar abogados y no hay manera, porque tienen miedo precisamente a esta presunta organización. Yo creo que es una de las razones claves, ¿eh? Precisamente me he planteado mucho desde las saunas del padre Begoña Gómez en esa época, ¿no?, hace ya unos cuantos añitos, ¿eh?, que ya ha llovido, hasta la actualidad, qué tipo de material ha podido tener en sus manos Begoña Gómez y por tanto su marido, el presidente, desde entonces hacia la actualidad. A mí eso me preocupa muchísimo. No me extraña que Villarejo apunte a esto, porque yo creo que es una de las preguntas del millón que nos hacemos los españoles en este momento. ¿Y quién iba allí? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién grabó a quién? Y cuando salga lo que pasó en Marruecos, ¿usted qué cree que pasará? Pues mira, para mí es gravísimo, porque no es normal el maltrato que sufrimos los canarios hace tanto tiempo, con una inmigración ilegal descontrolada absolutamente, que además pone en peligro a los ciudadanos canarios. Y sabemos que en Canarias han producido atracos, abusos, violaciones, delitos, o sea, ha crecido la delincuencia en Canarias, y esto me quedo al margen, ¿eh?, de la política que se está haciendo en la campaña, ¿no?, de Cataluña, hablando de la inmigración. Canarias es la frontera
más importante para toda Europa. Nosotros somos la primera frontera con África y eso no se nos debe olvidar, y somos el sitio geopolítico y geoestratégico más importante de Europa. No, pero yo le preguntaba que cuando salga lo que hay en los teléfonos de Begoña Gómez o lo que pasó en Marruecos con Begoña Gómez. Pues yo creo que tiene mal pronóstico. Lo que pasa es que como no he accedido al dispositivo de Begoña, no puedo mojarme más, que me encantaría. ¿Usted cree que la UCO será capaz de llegar hasta ahí? Confío plenamente en la UCO de la Guardia Civil. Para mí es un cuerpo policial de máximo prestigio y rigor y considero el mejor cuerpo policial del mundo, por algo será. Señor Asúa, usted, ¿por qué el juez ha dicho a la UCO investiguen a Begoña Gómez? ¿Por qué confía en la Guardia Civil, en los cuerpos de élite de la Guardia Civil, y no se lo ha dado a la policía? Porque tendrá judicial pruebas suficientes, vamos, tendrá... Si usted indicios fuera juez y mira, se lo da a la UCO en vez de a la policía, ¿por qué es? En la situación que estamos viendo con los marlajones. Porque la UCO es lo más, como dice María, es lo más eficaz, lo más neutro y lo más competente que hay. Entonces, yo sí soy juez y me toca ese marrón, porque para un juez es un marrón. Lo que pasa es que será un juez que se viste por los pies, por la cabeza, como se dice, por la cabeza todas las mañanas. Pues se lo da al más eficaz posible. Pueden hacer, o sea, los jueces tienen el poder que se hizo con el caso, con un caso de la Gürtel. Pueden incluso designar policías y traerlos y ponerlos a su mando, que eso se hizo en el caso Villarejo. Fíjate, yo creo que fue en el caso Villarejo contra Villarejo. Estaba aquello tan impregnado y contaminado que cogieron a dos policías y los metieron en una oficina y los... Entonces, el juez puede hacer eso, puede crear hasta un equipo de investigación, no propio, pero de la policía. El problema de Villarejo es que yo le he seguido mucho, porque es un personaje que a mí me fascina, la verdad. Bueno, me fascina, no sé muy bien por qué, pero porque es un tipo que habla bien, es muy dicharachero, dice unas barbaridades importantes, pero también es el rey del amago, ojo, porque Villarejo ha amagado todo. O sea, contra todo, él dispara, pero lo deja justo a un centímetro de la nariz, la bala la deja a un centímetro de la nariz de su objetivo. ¿Por qué? No voy a decir nada, porque la verdad es que tampoco quiero la querella más en mi vida. Pero ojo, que es el rey del amago. Entonces, tampoco nos agarremos a Villarejo, porque Villarejo forma parte de ese entramado, y ha formado parte del entramado muchos años. Entonces, tengamos cuidado con eso. Yo creo que hay que dejarle al juez que haga su trabajo. Si el juez se lo ha pedido a la UCO, yo lo que dice María es absolutamente cierto, es un cuerpo competentísimo de gente joven que se maneja perfectamente en las tecnologías y en el mundo, digamos, incluso de la alta finanza, y a ver qué sale de ahí. Pero bueno, que va a ser, yo creo que ese caso va a ser, digamos, el test de las convicciones democráticas de nuestro presidente de gobierno. Porque o deja hacer o mete todo al Estado. Y cuando el Estado se mueve con mucha fuerza. Sí, María, perdón. Sí, una pequeña puntualización, además, sí. Antes de que se produjera la detención de Villarejo, él estaba precisamente con enlaces cubanos y venezolanos tratando de averiguar la financiación de Podemos. Todo hay que ponerlo sobre la mesa. Yo creo que, como dice él, es un personaje fascinante de película. Claro que investigaba. Y seguirá investigando. Bueno, Villarejo, lógicamente, tiene que saber mucho. Villarejo tiene información de los prostíbulos de suelo del señor Sánchez. Estoy convencida. Tiene información que puede ser muy delicada para Moncloa. Lo sabemos, pero lógicamente tiene que tener cuidado, porque es que puede un día terminar en una cuneta directamente si empieza a contar determinadas cosas. Pero en todo esto que estamos viendo, estamos hablando siempre de Begoña Gómez, pero es que Begoña Gómez no podría haber hecho todo esto sin Pedro Sánchez. ¿Para cuándo Pedro Sánchez va a entrar, digamos, directamente en el punto de mira de los jueces? Porque hay un hecho fundamental. Cuando da el rescate a Globalia, o a Europa, perdón, el señor Sánchez se tenía que haber ido. Ahí tiene un conflicto de intereses que es de manual, a pesar de que la oficina haya dicho lo que ha dicho, que depende de Sánchez. Pero ¿para cuándo tiene manos limpias la intención de meterse ahí dentro?
Pues es una gran pregunta, porque Manos Limpias ya apunta a Sánchez como presunto cooperador necesario también de su mujer Begoña Gómez, y además incluso apunta a un presunto lucro, porque claro, también hay unos negocios lucrativos de su propia mujer, ¿no?, donde él también puede enriquecerse de alguna manera, ¿no? Y para esto Manos Limpias pone precisamente el caso de la infanta y de Urdangarín, ¿no? Utiliza esa analogía, pero esto depende también del magistrado instructor, porque si él considera que Pedro Sánchez tuviera algún tipo de implicación, automáticamente él tiene ya que elevar ese caso al Tribunal Supremo, como estamos comentando también en el caso de ministro Torres, que puede llegar a pasar esto, y entonces él tendría que inhibirse ya a favor del Tribunal Supremo. Pues amigos, ahí tenemos esas palabras que lógicamente nos dejan pues un aliento de alivio, en el sentido de, claro, primero hay que ir a por los que no están aforados y luego a por los aforados. ¿Por qué? Porque si no, se puede desviar toda la investigación y perderse muchas cosas por el camino. Pero hoy, y nos quedan ya unos minutos, que son los minutos mágicos, ¿alguno de ustedes tiene problemas de artrosis en las manos? Seguramente que muchos. Seguramente que tienen unos dolores terribles, que tienen que darse tratamientos que son muy pesados. Pero tenemos la solución. Señor Adolfo Arbistu, cuéntenos usted ese milagro que tiene entre las manos, que está haciendo cambiar la vida a millones de personas, porque esos dolores terribles, esos tratamientos tan pesados, se convierten casi en una cosa muy sutil y muy rápida para acabar con el dolor de artrosis, ¿no? Efectivamente, si me permite Jesús Ángel, primero vamos a identificar un poco lo que es la artrosis y la artritis, ¿no?, que a veces nos confunde. La artrosis, esa patología que es degenerativa, que es que el cartílago de nuestras articulaciones va perdiéndose. Entonces lo que ocurre es que, claro, el cartílago es nuestra almohadilla y un hueso empieza a chocar contra otro, entonces duele y provoca la artritis, que es esa inflamación. También puede haber artritis que no sea por artrosis, que es por infecciones víricas, bacteriológicas, ¿no? Entonces, ¿todo esto qué les ocurre a las personas? Bueno, pues como tienes dolor, al mover las manos te duelen, pues no las mueves. Entonces se provoca dolor y además invalidez en las manos. Las personas con artrosis además empiezan a tener deformación de los dedos, porque claro, ese cartílago que se pierde va haciendo que los huesos se vayan torciendo. Todo esto, ¿qué dice un médico? ¿Qué dice un reumatólogo? ¿Hay que hacer? Bueno, en baños de parafina, onda corta, masaje, calor. Pues eso es lo que hacen estos guantes. Estos guantes, que es un invento 100% español, es una patente española, y lo que van a hacer es eso. Es decir, primero nos vamos a colocar lo que sería el baño de parafina, que es ante un guante que lleva dentro impregnado unas sustancias que son analgésicas y antiinflamatorias, y posteriormente nos colocamos el guante. Una vez que hemos puesto el guante, como vean, es un guante pues de lo más sencillo, para que podamos manejarlo muy bien, y a partir de ahí nosotros pulsamos tanto lo que es la parte de onda corta, vibración pulsante, como el calor, para que en 20 minutos, tranquilamente, tampoco tenemos que estar parados, podemos estar haciendo cosas por casa, vamos a sentir, en primer lugar, que desaparece el dolor, se alivia mucho. En segundo lugar, que después de ponerlos vamos a poderlo manejar mucho mejor. Entonces recomendamos 20 minutos por la mañana, para que así el día lo pasemos mucho mejor, y 20 minutos por la noche, porque también la gente con artrosis en las manos tiene dolores cuando se va a dormir. Y incluso si le vuelve a doler, se puede poner el guante, ¿no? Claro, efectivamente, una vez que lo tenemos, esto no tengo que ir a cualquier centro donde me tenga que hacer el tratamiento, sino simplemente desde casa. Por eso, yo cuando me comentó el doctor Luis Fernando Villa, el reumatólogo, que tenían estos guantes, y me dijo: Adolfo, comunícalo, pues aquí estamos comunicándolo para que todos los espectadores de tuyos, Jesús, de Distrito Televisión, pues puedan aprovecharse de estos guantes, y que ya esa situación que pasan fatal, ¿no?, los enfermos de artrosis de manos, pues puedan mejorar mucho su vida. ¿Y dónde podemos conseguir esos guantes? Bueno, pues tenemos un teléfono gratuito que están saliendo en pantalla, es ese 900-730-122. Llamad ahora, porque es tarde, pero va a quedar registrada la llamada, y nosotros mañana os ponemos en contacto con ustedes, les informamos de cómo funcionan otra vez y todo, cómo va de bien, y os vamos a regalar un tensiómetro, pero para eso tenéis que llamar ahora, para que sepamos que sois vosotros, y os vamos a hacer un precio especial, que vais a ver cómo vais a tener los guantes seguro.
Pues llamen al 900-730-122 y lógicamente acaben con ese dolor de la artrosis. Señor Adolfo Abisto, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo Rojo. Muchas gracias. Querido don Luis Losada, Asúa, un placer. Igualmente, Jesús, mucha suerte. Gracias. Gracias. Y doña María Montero, encantado, seguiremos llamándola para que nos siga informando de todas esas tramas corruptas. Muchísimas gracias, un placer. Igualmente. Y a todos ustedes, amigos, recordarles que sean buenos, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a la Madre Patria y que sepan que cuando uno dice la verdad, corre un serio peligro. Hasta mañana, amigos. De mantras. La influencia de España, en Europa y en el mundo es hoy incluso mayor que en los tiempos de Felipe González. Felipe fue un líder con mucho predicamento en el exterior, pero es que Pedro Sánchez no es que tenga predicamento, es que es el puto amo. Esa es la realidad, es el puto amo. ¿Por qué lo es? Porque tiene autonomía, porque tiene discurso, porque se le respeta, porque habla inglés, porque no tiene que estar aislado en una silla cuando la gente habla entre sí.